2018 con equipos también que estaban en ese torneo como Grecia y hoy has debutado con la absoluta como Grecia en esos 4 años. ¿Cómo has visto tu desarrollo y cómo has visto llegar y hacerlo bastante bien? Bueno, pues la verdad que ha sido, parece mucho tiempo, pero se ha hecho muy corto. Recuerdo una frase que me decía David Soria, que decía: parece que está muy lejos, pero no está tan lejos. Y es cierto, la verdad que parece que, no digo que fue ayer, pero que no fue hace tanto. Es difícil de creer, Juan, el final de temporada que has tenido y el principio de este verano con la categoría sub-20 con la selección. Acabaste la liga jugando con el Real Madrid minutos importantes en la final, MVP del sub-20, ahora debutando con la selección. ¿Cómo se asimila todo esto con 18 años? Tampoco he tenido tiempo para asimilarlo, o sea que disfrutando. Ya tendré tiempo para asimilarlo y ahora solo disfrutarlo y seguir con la experiencia. ¿Qué ha supuesto para ti el debutar en tu casa, en el WeThink, y con la ovación que te ha llevado al final? Bueno, al final es muy especial debutar en tu ciudad y en tu país. Y la verdad, la piel de gallina y muy agradecido. Juan, ¿te sentías en casa jugando aquí con la selección? Que imagino que ha sido especial, ¿no? Un poco al hilo también de la pregunta del compañero. Sí, claro. Al final he estado todo el año jugando aquí y por lo menos y se ha hecho un poquito más cómodo salir y debutar. ¿Qué te han dicho los compañeros cuando ese? Bueno, me han dado la enhorabuena, alguna colleja me he llevado, pero bien, muy contento. ¿Cómo crees que ha conectado hoy el equipo, Juan? Bueno, yo creo que el equipo ha estado muy bien defensivamente, que era lo que el entrenador pedía, más agresivo, y luego en ataque pasando bien la pelota, haciendo buenos tiros y corriendo la pista. ¿Confianza 100% para estar en la lista final? Lo dije hace unos días, no me preocupa eso, estoy disfrutando de esto y ya se verá. Gracias, chicos.